tardes, un placer saludarlo a esta hora del día. Hoy es viernes 28 de abril de 2023, esto es TVO Noticias al Instante, el periódico Cuarto Poder. Mire, hoy inicia el fin de semana largo, bueno, para muchos ya inició, sobre todo para los alumnos y maestros de las diferentes escuelas del nivel primaria, secundaria, desde el jardín de niños, primaria, secundaria, preparatoria, todavía los de la universidad tienen clases. El sector público y privado también todavía está trabajando. El lunes es primero de mayo, precisamente por eso es que es fin de semana largo. Hoy viernes, pues usted ha de saber que como padre de familia que acostumbran los maestros a hacer su junta de cada viernes. Vamos a la información, parece que está enojada la secretaria de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez. Dice que inadaptados son los que están quemando en el cerro del Mactumaxá. No hay razón natural alguna para que se estén registrando incendios en la zona sujeta a conservación Cerro de Mactumaxá, por lo que lo único que se puede deducir es que hay inadaptados provocando el fuego, reconoció la Secretaría de Protección Civil Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Se estima una afectación causada por el fuego de al menos 45 hectáreas, además de daños a la flora, lo que podría ser sancionado por las autoridades correspondientes con hasta 7 años de cárcel para quien o quienes resulten responsables, dio a conocer Eder Fabián Mancilla Velázquez, titular de la dependencia municipal. Además dijo que la semana pasada, el martes por la tarde-noche, se reportó un incendio en el Cerro Mactumaxá. Este fue en el sector norte-oriente, si se parte en cuatro el cerro y se hizo el combate como tal al día siguiente. Desde el miércoles se iniciaron las labores y el día sábado se concluyeron cerca de las 13:30 horas. El día miércoles se inició el fuego del otro lado del cerro, como referencia cerca de Real del Bosque, por lo que el jueves iniciaron las tareas de combate desde las 4 de la mañana, con el objetivo de terminar más temprano, y se pretendía terminar a eso de la 1 de la tarde. Fue una fuerza de tarea bastante grande que se metió el día de ayer, 90 elementos, compuestos con la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, la Secretaría de Protección Civil del Estado y pues propiamente también de esta Secretaría. Concluimos los trabajos aproximadamente a las 3 de la tarde, 3 y media, hicimos el último recorrido a las 5 para que no hubiera probabilidad de propagación. Tenemos evidencia desde diferentes puntos de la ciudad que a las 3 y media de la tarde, 4 de la tarde hasta las 5 no había ni columna de humo ni teníamos llamas en el cerro. Eder Fabián dijo que se han notado ingresos de personas jóvenes, tanto hombres como mujeres y otras personas que no se sabe el motivo de lo que puedan hacer en el lugar. Hemos preguntado a ellos que si que llegan a hacer el lugar o cuál es la actividad que van a realizar, no contestan, algunos nos contestaron hasta de manera agresiva, pues que la Constitución les da la posibilidad de libre tránsito y que no eran una instancia nosotros para poderlos detener en el lugar. Por ello, hoy me hice presente en la mesa de seguridad para pedir el apoyo tanto de la Policía Municipal, que ya están en la parte arriba del cerro, la Policía también del Estado, SEDENA y Guardia Nacional, para que puedan hacer sus recorridos y personas que encuentren, pues realmente le hagan una revisión. Si encuentran cerillos o encendedores, pues obviamente son algunas de las personas que están prendiendo. Además, reconoció que se han encontrado en el sitio muchas zonas que se utilizan para acampar. El día jueves, el segundo incendio quedó liquidado y a las 6 de la tarde se notó un nuevo punto activo en el lugar donde no había ninguna posibilidad de reactivarse, ya que el lugar había quedado frío. Fueron 13 horas de arduo trabajo y ya como estamos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, que nos hemos transportado todo el personal, casi a las 6:30, cuarto para las 7 de la noche, nuevamente veíamos otro punto activo, lugar donde no había ninguna posibilidad de reactivarse, lugar que ya había quedado todo frío. Entonces, posiblemente sea alguien, una persona, perdón por la palabra, la única que puedo utilizar, un inadaptado o inadaptados que le están prendiendo de manera intencional, porque bueno, no hay ningún lugar como una causa específica, como decir, lugares donde estén haciendo algún tipo de agricultura cercana, como se da en otros municipios. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. De una noticia mala en Tuxtla Gutiérrez por esto de la quema en el cerro del Mactumaxá, nos vamos a una buena. Mire, 31 proyectos del campus Tuxtla Gutiérrez del Tecnológico Nacional serán beneficiados con financiamiento.
Un total de 31 proyectos del campus Tuxtla Gutiérrez serán beneficiados con financiamiento a partir de la convocatoria 2023 para proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e investigación 2023 que lanzó el Tecnológico Nacional de México, dirigido a docentes de los institutos tecnológicos federales y centros TEC. El director del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, José Manuel Rosado Pérez, comentó que los proyectos seleccionados recibirán un financiamiento importante con la finalidad de impulsar el desarrollo profesional, fomentar la formación especializada y motivar la generación de proyectos innovadores entre los estudiantes e investigadores. Añadió que el número de proyectos aprobados para el beneficio está determinado por la calidad de las propuestas y la disponibilidad del recurso asignado para el ejercicio fiscal 2023. Con base en ello, enfatizó que el campus Tuxtla Gutiérrez logró la acción de 31 proyectos beneficiados, convirtiéndose en el tercer tecnológico con mayor cantidad de proyectos aprobados después del campus Morelia con 35 proyectos y el campus Celaya con 34 proyectos de un total de 79 tecnológicos. Esta convocatoria reconoce la necesidad de incrementar la incidencia del conocimiento humanístico, científico y tecnológico en la solución de los problemas sociales. Por ello, las propuestas están desarrolladas en congruencia al campo de experiencia del investigador responsable. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Vamos a otra información. Individuos infantes de la raza Zoque fueron analizados por especialistas del INAH. 25 individuos infantes que se encuentran incompletos, fragmentados y con destrucciones parciales fueron analizados por especialistas del Centro INAH Chiapas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estos restos fueron encontrados al interior de la Cueva El Lazo, en la Reserva de la Biosfera El Ocote, y ayudan a comprender los procesos funerarios de los antiguos zoques. Se llevó a cabo la plática La Cueva El Lazo y su contenido funerario, presentado por el arqueólogo Eliseo Linares Villanueva y el antropólogo físico Javier Montes de Paz. El arqueólogo Linares Villanueva fue uno de los encargados de realizar las exploraciones a mediados de los años 90 en esta cueva, donde también fueron encontradas diversas semillas y restos orgánicos de la milpa prehispánica, como maíz, calabaza, chile y frijol, entre otras, las cuales presentaron distribuciones específicas, lo cual podrían hablar de un contexto ritual en este espacio. Las características de la región y el ambiente de estos espacios, como son las cuevas, son idóneas para que los restos humanos y orgánicos se conserven en buen estado, lo que permite un mejor análisis a los investigadores. Montes de Paz fue el encargado de realizar estos análisis, donde encontró carbón, huesos de animales, tejidos de aves, algunos deshidratados por cocción, los cuales dan parte de la dieta humana, confirmadas en las fibras vegetales adheridas a las heces fecales que también analizaron. Son los restos humanos los que causaron mayor interés, pues algunas cabezas de infantes no estaban, otras tenían desquebrantamiento y también se encontraban la mayoría de todos los huesos envueltos en fardos funerarios. Voy a citarlo textualmente, dijo: tenemos muchos restos óseos en donde todavía podemos ver tejidos blandos, deshidratados y adheridos al hueso. Tenemos fragmentos de cráneo en donde hay pelo humano y además hay textil, expuso. Resaltó que el problema que se puede analizar es que todos tienen problemas de osteoporosis, lo que podría decir, hablar sobre las enfermedades también que se presentaban en la región. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Nos vamos hasta Villa Comaltitlán porque comienzan a documentar a los migrantes. Esa información de mi compañero Víctor Sánchez dice que el Instituto Nacional de Migración otorgará la forma migratoria múltiple FMM a todos los extranjeros que participan en el Vía Crucis Migrante, quienes permanecen varados en la población de Villa Comaltitlán. Para ello, desde esta tarde, o sea, ayer, arribaron elementos del Grupo Beta, quienes de inmediato iniciaron un censo de datos personales de los migrantes en las instalaciones del Auditorio Municipal para agilizar el proceso de documentación. El director de la organización Pueblos Sin Fronteras, Irineo Mujica Arzate, afirmó que la forma migrante múltiple dará un tiempo de 40 días a todos para que puedan cruzar territorio mexicano y llegar al norte del país. Dijo que el acuerdo fue apoyar a toda la caravana para que pueda agilizar sus trámites, toda vez que hay quienes desean visas humanitarias permanentes o temporales,
y otros la forma migratoria múltiple. Los cientos de participantes en la caravana permanecerán en esta población, en donde se realizará el proceso de documentación para que posteriormente puedan continuar su camino hacia el norte del país sin ninguna restricción. La mayoría de los extranjeros buscan llegar a los Estados Unidos y otros a Canadá, mientras que unos pocos pues buscan quedarse en otras regiones del país, pero menos en el estado de Chiapas. Y vamos a otro tema. Tenga mucho cuidado porque el golpe de calor daña la salud. Derivado de las altas temperaturas que se están registrando en algunas regiones de Chiapas, la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social alertó a la población de las consecuencias que esto podría dejar y se asocian con los golpes de calor y el agotamiento físico, por lo que es necesario cuidar la salud de los sectores más vulnerables, la infancia y los adultos mayores. Sobre el tema, el jefe del Departamento Clínico de la Unidad de Medicina Familiar número 25, Fernando Hernández Morales, añadió que también en estas fechas se pueden presentar incidentes de enfermedades gastrointestinales, las cuales son originadas por la ingesta de bebidas y alimentos que están contaminados o en estado de descomposición. Durante esta época hay que evitar que los alimentos preparados se dejen a la intemperie, no consumir bebidas o comidas preparadas en la calle. El calor descompone los alimentos rápidamente y eso favorece que al ser ingeridos, las personas se enfermen. Es particularmente peligroso para menores de edad y adultos mayores, así lo remarcó. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. La equinoterapia para niños y niñas es un exitoso servicio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Chiapas. Mire, dice la información que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Centro de Equinoterapia, brinda asistencia terapéutica gratuita a niños y niñas con discapacidad con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Personal especializado de la Secretaría imparte sesiones asistidas con caballos a personas con síndrome de Down, autismo, hiperactividad y déficit de atención, beneficiando su desarrollo cognitivo, físico, social, emocional y ocupacional. Las personas interesadas pueden solicitar informes en el Centro de Equinoterapia, ubicado en Avenida Bogambilias y Callejón Turipán, sin número, en la colonia Paso Limón de Tuxtla Gutiérrez, de lunes a viernes de 10 a 17 horas. Entre los equipos, o mejor dicho, los requisitos, se debe presentar copia de acta de nacimiento, la CUR, y comprobante de domicilio, así como diagnóstico médico y certificado médico del menor, especificando que no tiene problemas en columna vertebral. Y con esta información nos vamos. A nombre de todo el equipo le agradecemos su atención y como todos los días lo esperamos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana y de 2 a 2 y media de la tarde. Gracias, buenas tardes.